Adelante, doctora. Muchas gracias. Vamos a iniciar la webinar de hoy. Los que van a hablar son la doctora Mónica Acevedo, cardióloga, profesora titular del Hospital de la Universidad Católica de Chile, y la doctora Barleta, que habla, cardióloga, jefe del Centro Cardiovascular del Hospital Quimbreca y miembro de la Fundación de la Sociedad Chilena de Cardiología. ¿Completamos? Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es si existe algún lugar para los probióticos en el tratamiento de las dislipidemias, una novedosa mirada al concepto de la microbiota intestinal y la enfermedad cardiovascular. Estoy hoy día con mi gran amiga, la doctora Acevedo, para hablar de este tema. En esta diapositiva ustedes pueden ver los conflictos de interés de la doctora Acevedo. Quiero destacar que esta conferencia será pagada por el laboratorio Axon Pharma. Ahí está la doctora, sido conferencista de estos laboratorios. Está invitada a tus cursos y asesorías a esos laboratorios. La siguiente diapositiva muestra los conflictos de interés de la que les habla. Ha sido conferencista de estos laboratorios en relación a temas cardiometabólicos, estudio clínico con lipoproteína A, invitaciones hasta el año 2019 de esos cursos. Bueno, los temas que vamos a tocar el día de hoy son, primero que nada, si el control de la dislipidemia es una demanda que lamentablemente está todavía insatisfecha, el tema innovador de la microbiota y la salud cardiovascular y de los probióticos, cepas de Lactobacillus plantarum, como alternativa en el tratamiento de la dislipidemia. Esta diapositiva me gusta Mónica, porque es bonita, porque muestra muy claramente cómo el efecto sobre la carga atribuible de enfermedad cardiovascular de algunos factores de riesgo cardiovascular. Ustedes pueden ver este impacto a lo largo de 30 años. Es así como en 1990, ¿cierto? La hipertensión o presión arterial sistólica elevada era el principal factor atribuible de riesgo, lo cual no ha cambiado en 30 años, sigue siendo igual. Y en tercer lugar, el colesterol LDL, que sigue siendo un factor de riesgo muy importante. Por esto, las sociedades metabólicas y por supuesto que las sociedades cardiológicas del mundo tienen mucho hincapié en estos factores de riesgo, el control de estas entidades. Pero no solamente hay que hablar negativo de que la enfermedad, como por ejemplo el tener colesterol elevado, impacte en riesgo cardiovascular, sino también positivo, que el reducir el colesterol tenga un beneficio. Y en ese sentido, esta diapositiva junta los estudios de prevención primaria y secundaria con estatina, que es lo más utilizado, mostrando cómo la reducción del colesterol, en este caso, un milimol por litro, que traduce 39 miligramos por decilitro, se asocia positivamente a una reducción de un 24% de eventos cardiovasculares ateroscleróticos, lo cual es importante. Pero como nosotros estamos en un curso heredado por la Sociedad Chilena de Cardiología, es muy importante el tema del infarto al miocardio. Y en ese sentido, Mónica, estoy mostrando una diapositiva del estudio Interheart realizado en población mundial y población también chilena, ¿ya? En relación al impacto de estos factores, tanto positivos, favorablemente, y negativos, en la aparición de infarto del miocardio. Y dentro de estos factores, el más negativo, el más asociado, tanto en hombres como mujeres, es el colesterol, la dislipidemia, en este caso demostrada por la relación ApoB-ApoA1. ¿Cuál es la realidad nacional con este tema? Bueno, tenemos estadística de la encuesta nacional del 2016-17, mostrando que en Chile, sobre 200 miligramos por decilitro, tiene una población 27.8% de nuestra población. Y el colesterol LDL sobre 100, más del 50%.
Ahora, el colesterol protector, dependiendo del género, del sexo, hombre o mujer, elevado está en un 45,8%. Y triglicéridos sobre 150, más de un tercio de la población. Recordarle a la audiencia que hay conceptos de condiciones óptimas. Y en relación al colesterol, el colesterol total óptimo, según las guías internacionales, por ejemplo, la American Heart, es menos de 200 miligramos por decilitro y el LDL menos de 5. Por lo tanto, no estamos bien todavía en nuestro país. Sería bueno saber cuánto tenemos controladas las metas. Y lamentablemente, si yo quiero buscar estadística de metas en prevención primaria, no la encuentro. Voy a mostrarles data que sí existe en relación a prevención secundaria. En este estudio muy interesante de la doctora Carolina Nasal, con un subanálisis del GEMI, con 4 o 5 instituciones hospitalarias a lo largo de Chile, publicado en 2013, muestra cómo estos pacientes hospitalizados por un infarto al año tienen un colesterol LDL meta, menos de 70, tan solo un 30%. No es muy auspicioso, pero si ustedes ven a mano derecha, uno diría, ¿qué pasa? Estos pacientes no se fueron con tratamiento, no se fueron con estatina. No, ya en esa fecha, en el 2010, estábamos haciéndolo bien. El 90% de los pacientes estaba yendo por lo menos con estatina y ahora es mucho mejor. Y al año no había tanta discontinuación, un 85% estaba con estatina. Por lo tanto, uno pensaría, ¿qué ocurrió? Bueno, puede haber sido que las dosis no eran altas, puede haber sido que el paciente no era del todo adherente, ¿cierto? O también que el paciente necesita un coadyuvante, necesita más que la estatina. En ese sentido, yo quiero hacer un recordatorio, la Mónica va a estar de acuerdo conmigo, que las terapias existentes en nuestro país para el manejo del colesterol LDL en este momento son sin duda una diversidad de estatinas, siendo por supuesto que las más recomendadas usadas la atorvastatina y la roxvastatina en distintos miligramos según el riesgo, y también otra terapia oral, la ezetimibe, que va a disminuir el colesterol a nivel de la absorción intestinal, ¿cierto? Y que se podemos encontrarla en forma, darla aparte de la estatina o dentro de una misma píldora. Innovador, ya llegó a nuestro país recientemente el anticuerpo monoclonal, el antioinhibidor PCSK9, y es importante saber que esta terapia es una terapia inyectable, bisemanal, muy eficiente y que recicla los receptores LDL, baja en forma importante el colesterol. Y tenemos también aparentemente algo nuevo, y eso es lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Qué hay de nuevo para el manejo? Y resulta ser que yo he escuchado, y yo creo que tú también, en relación a que existen probióticos. Me han ido a informar esto al hospital. Como queremos ilustrar un poco esto, yo me pregunto si tú sabes, Mónica, sobre la microbiota intestinal, el concepto de la microbiota. Bueno, Paola, sí, y doy las buenas noches, gracias por estarnos viendo. ¿Y qué es lo que es importante? Es importante decir que, en realidad, después de revisar este tema, uno aprendió bastantes cosas nuevas, y siempre hay que estar en lo nuevo en medicina. Y aquí les presento la microbiota. Y como ustedes pueden ver acá, la microbiota se ve bien bonita ahí, está el intestino y están estas bacterias que ustedes las ven ahí en un dibujo bonito, un poco más real acá, en todas estas como capsulitas de colores, vemos que está la microbiota. Pero hay que preguntarse, Paola, ¿qué es la microbiota? Y es la colección de microorganismos que viven en el tracto digestivo humano. Y estos se conocen como microbiota intestinal. Y son todos microorganismos que con sus capacidades genéticas, todas combinadas, tienen una influencia que va mucho más allá de la pura digestión. La microbiota genera metabolitos que son metabólicamente activos, que impactan en múltiples aspectos del huésped y en forma colectiva deben hoy día considerarse como un verdadero órgano endocrino. Ahora en la microbiota existe un delicado equilibrio que permite que las bacterias beneficiosas vivan y las perjudiciales sean controladas o eliminadas.
Sin embargo, la flora intestinal puede verse afectada por varios factores que van a romper este equilibrio. Y es así como, por ejemplo, el estrés, que todos estamos estresados, las comidas rápidas, el abuso de medicamentos como los laxantes o como los antibióticos, e incluso los edulcorantes, todas estas cosas nuevas, ¿ya? De la stevia, por ejemplo, u otros como en el fondo las nuevas que hay para endulzantes pueden producir una disbiosis. ¿Pero qué es lo que es esto? ¿De qué estamos hablando? La microbiota facilita muchos procesos que son fisiológicos, tales como, por ejemplo, la digestión de macronutrientes y también la síntesis de algunas vitaminas. Sin embargo, varios estudios han demostrado que la microbiota intestinal también puede jugar un rol en el desarrollo de fenotipos adversos. ¿Y qué significan estos fenotipos adversos? Quiere decir que están asociados o que pueden estar en el fondo favoreciendo algunas enfermedades. Y esto es lo que vamos a ver un poco hoy día. Cambios en la estructura y en la función de la comunidad microbiana se asocia con múltiples enfermedades. Y entre estas se incluye la enfermedad cardiovascular. Y este es un tremendo tema que está siendo desarrollado hoy día fundamentalmente por los investigadores en cardiología, pero de las ciencias básicas. Y el término disbiosis se utiliza para describir un desbalance entre la composición normal, entre comillas, de la microbiota intestinal asociado a un fenotipo adverso o una enfermedad. De manera tal de que en este dibujo se trata un poco de aglutinar lo que acabo de decir. Tenemos la microbiota intestinal, tenemos la dieta importantísima y tenemos acá en el fondo el órgano que nosotros tenemos que nos convoca a todos, que acá es el corazón, pero hablemos más de enfermedad vascular. Y la dieta va a tener una estrecha asociación con la microbiota y se van a generar metabolitos en forma directa y a través de la dieta también en forma indirecta se va a afectar el sistema inmune. Y tenemos entre los metabolitos directos que se producen muchos mediadores, algunos de los cuales van a favorecer en el fondo una, podríamos decir, una antiinflamación, pero otros van a ser proinflamatorios, algunos van a ser deleterios, otros van a ser beneficiosos. Y vamos a ir hablando sobre algunos de estos metabolitos que van a tener también algunas funciones muy relacionadas con el aparato cardiovascular. Y acá tenemos, ustedes pueden ver acá, la microbiota intestinal, y tenemos muchas vías. Primero voy a hablar de esta vía, que es la vía de la trimetilamina o trimetilamina oxidada, que se va a asociar estrechamente con la aterosclerosis. La trimetilamina oxidada puede producir aterosclerosis directamente y se encuentra elevada, al medirla, se encuentra elevada en los pacientes que tienen enfermedad coronaria isquémica. También pueden inducir mayor agregación plaquetaria y pueden producir inflamación, es decir, son proinflamatorios. Y así tenemos que existen otros mediadores, los cuales vamos algunos a nombrarlos, otros no, que están relacionados todos al aparato cardiovascular. Y hoy día, desde el punto de vista de la investigación, se está trabajando en lo que es metabolomics, ¿por qué? Y con, en el fondo, toda la parte que es computacional o de digitalización, porque se van a obtener a través de software computacionales toda la genómica, todos los genes que están involucrados en esta microbiota y que pueden estar relacionados a la enfermedad cardiovascular. Precursores derivados de la dieta. Por ejemplo, aquí, fundamentalmente de las carnes rojas, viene la colina, viene la carnitina. Y estas se van a metabolizar a trimetilamina. La trimetilamina es generada por efecto de las microbiotas, de las bacterias que existen en el tracto intestinal. Y esta trimetilamina puede pasar al hepatocito, al hígado, y convertirse por la acción de una enzima hepática en trimetilamina oxidada. Y esta puede ser inflamatoria y también producir gran agregación plaquetaria, de manera tal de que va a ser deleteria y está, en el fondo, hoy día demostrado que está elevado en pacientes con patología cardiovascular. Y ustedes lo pueden ver acá,
que no solamente se asocia a lo que es aterosclerosis e inflamación vascular, sino también a lo que es falla cardíaca, de manera tal de que este es un mundo por investigar. Otras vías identificadas en la asociación, en el fondo de la microbiota, con la enfermedad cardiovascular, es la que invoca a los ácidos biliares y se da la asociación con, fundamentalmente, el colesterol, también con el metabolismo de la glucosa, también con lo que va a ser sensibilidad o resistencia a la insulina e inflamación. Y hoy día nos vamos a referir un poco a esta asociación de ácidos biliares, ya que van a interactuar con la microbiota intestinal y van a dar origen a mediadores que pueden, en el fondo, aumentar o disminuir el colesterol. Nosotros queremos, obviamente, que se disminuya. Entonces, en este momento, Paola, yo te invitaría a ver si nos puedes recordar un poquito cómo es el metabolismo del colesterol, porque es de eso lo que vamos a hablar en este momento con respecto a la microbiota y después a probióticos que pueden tener la capacidad de disminuir el colesterol sanguíneo. Así es, Moni. La verdad es que uno tiene que recordarse este tema y vamos a recordarlo pensando principalmente en las fuentes de colesterol, cuáles son las que llegan dentro del intestino, la zona luminal intestinal. Son tres. Primero, el exógeno, como tú bien dijiste, por ejemplo, por la carne. La segunda vía, que es la producción directa del hígado a colesterol, y de este colesterol se produce la sal biliar con la circulación enterohepática, la cual voy a detallar a continuación. Y la tercera, muy interesante, que me tuve que tener un recordatorio, que fue este flujo de colesterol transintestinal que viene de la sangre al intestino y viceversa. Quiero que recordemos, eso sí, que un 70 a un 80% del colesterol sanguíneo procede de la recirculación de sales biliares, o sea, el llamado ciclo enterohepático. Y en esta gráfica, que espero que sea lo más didáctica, vamos a ver cómo primero, si yo ingiero algo, ya sea un huevo, un pedazo de carne, se va a degradar, ¿cierto?, metabolizar este producto, va a terminar el colesterol, llegando al intestino delgado, y si es emulsionado todos a las biliares, finalmente va a ser absorbido a nivel del ilion en el receptor que está destinado para eso de Neumann-Pick. Pero pensemos en la circulación enterohepática, que es mucho más importante, y ahí el colesterol generado, que va a ser destinado uno de ellos a sales biliares, va a ser transformado y conjugado por este transportador que ahí está destacado, que es el ABCG5. Y gracias a esta molécula vamos a poder liberarlo, ¿cierto?, por colédoco al duodeno. Y estas sales biliares tienen que estar conjugadas para mantenerse y descender y ser, importantemente, esta es la primera fase de la circulación enterohepática, para que pasen a la segunda fase, tienen que ser reabsorbidos por este transportador activo, sodio-dependiente, que para que produzca la reabsorción activa, tiene que encontrarse con una sal biliar conjugada. Si la sal biliar no está conjugada, no va a actuar ese transportador. Al ser conjugada, va a ser reabsorbida activamente y vamos a tener de nuevo el regreso al capilar y a la vena porta, y se ha hecho el ciclo enterohepático. Recordarles que un 95% de las sales biliares normalmente se recicla por la vena porta. La otra vía, que les había mencionado que era la tercera, es súper interesante, la encuentro muy linda. Se llama el eflujo del colesterol transintestinal. Y esto significa que, si ustedes pueden ver acá, tenemos el enterocito. Y la cara que tiene luminal tiene las vellosidades. Y la cara contrapuesta es donde está el receptor LDL. Este receptor LDL que ustedes pueden ver ahí es un receptor que se une ahí al LDL circulante y va a ingresar dentro del enterocito. Este no es el hepatocito y vamos a tener después que es eliminado, ¿cierto?, a través de la acción de estos transportadores que son ligados a ATP, ya que están ahí con siglas, el ABCG5, ABCV1.
van a ser liberados a la zona del lumen. Ahora, este colesterol que ingresó por la cara lateral, ¿cierto?, del receptor y sale al intestino, puede descender y ser nuevamente absorbido y recaptado por el receptor de Newman-Pick. Sin embargo, y esto es muy importante, no todo este colesterol va a ser reabsorbido. Alguna cantidad de colesterol va a ser reducido por la microbiota intestinal de la que tú también hablaste, Mónica, y va a ser transformado en coprostanol. Este es un esterol poco absorbible, el cual vamos a eliminar con las deposiciones. Por lo tanto, estamos viendo el efecto de la microbiota, la circulación enterohepática, y te quiero decir que los probióticos, que son microorganismos vivos usados como suplementos dietarios, por sus potenciales beneficios en tanto salud humana y prevención de enfermedad, cualquiera sea, en este caso estamos viendo cardiovascular y manejo del colesterol, son una alternativa muy buena. Y en este caso vamos a hablar sobre disminuir el colesterol. En esta gráfica, donde vemos una figura a su mano izquierda de microscopía electrónica con un efecto de cómo lo hacen a través de la absorción. Abajo de esa microscopía vemos la transformación a coprostanol, recientemente expuesta, y ahí estamos viendo el efecto también a la mano derecha de la lámina de Petri, ¿cierto?, donde tenemos un efecto de difusión que es efecto de una acción de las hidrolasas, las cuales les voy a explicar a continuación. En el centro, los lactobacillus, que son el probiótico, o sería una microbiota propia o adjunta. En esta foto tan bonita estamos viendo lactobacillus cultivados a mano izquierda en un medio sin colesterol y a mano derecha con un rico contenido de colesterol. Y el que está con el contenido de colesterol, este lactobacillus se ve grumoso. Y se ve grumoso porque el colesterol se ha adhesionado, se ha adherido a la membrana celular. Y aparte de esto, puede ingresar a la membrana celular. Es así como, Mónica, los mecanismos reductores del colesterol por probiótico pueden ser varios. La absorción del colesterol a las superficies celulares, recientemente mostrada en esa lámina de microscopía electrónica, al igual que la asimilación del colesterol dentro de las membranas que las hace más resistentes. También la conversión del colesterol a coprostanol por la acción de las reductasas. El coprostanol no es absorbido, es excretado por las heces. Y una muy interesante acción que yo también aprendí con este webinar, que es la de conjugación de ácidos biliares vía hidrolasas de sales biliares. Los probióticos pueden ser distintos, tener distintas características, y nos encontramos que hay probióticos que son productores de estas hidrolasas de sales biliares, que lo que hacen es deconjugar dentro del intestino las sales biliares. Si ustedes se acuerdan de la lámina, los ácidos biliares deconjugados son menos solubles y no son absorbidos en el intestino y son excretados por las deposiciones. Por lo tanto, esto hace necesitar al organismo producir más sales biliares y el colesterol es destinado entonces a mayor producción hepática de ácidos biliares y tenemos reducción del colesterol plasmático. Esto sugiere a la audiencia y a mi amiga acá presente que la regulación de los ácidos biliares usando probióticos que producen estas hidrolasas podría servir como un mecanismo muy seguro e interesante, natural, para modificar los niveles de colesterol. Y al modificar los niveles de colesterol, estar logrando la reducción de riesgo cardiovascular. Esta es una gráfica muy, muy, muy linda, este artículo de Circulation Research, donde está resumido las estrategias disponibles para mejorar la enfermedad cardiovascular manipulando la microbiota. Podemos hacerlo con la dieta, que es una dieta modificada, Mónica, más saludable, como tú bien dijiste, tal vez con más pescado que carne. Efecto algo conocido por los gastroenterólogos, que nosotros lo hemos escuchado y parece ciencia ficción, es trasplante de fecal. Y, por supuesto, lo que nos convoca hoy, los probióticos, que pueden venir en un medio, ¿cierto?, de tipo lácteo y también en una cápsula. Y en ese sentido, yo
tengo alguna información, pero quiero preguntarte si tú has escuchado, Mónica, de algún artículo, algún estudio que muestre el efecto de esto en líquidos. Bueno, sí, y como dijimos anteriormente, hemos aprendido bastante y esto es lo que se viene, Paola, esto es lo que se viene fundamentalmente porque existen numerosos probióticos. Y los probióticos, cuando uno habla de un probiótico u otro, es porque son cepas específicos, ¿ya? Yo no me voy a referir a todos los probióticos, sino que fundamentalmente me voy a referir a lo que estamos un poco viendo, que vamos a ver hoy día, que es, son tres cepas de lactobacilo que reducen el colesterol, que es lo que nos convoca hoy día. Estas cepas fueron descubiertas por la industria farmacéutica en España y son tres cepas de Lactobacillus plantarum y descubrieron que estos tres lactobacilos disminuían el colesterol. Entonces veamos un poco cómo estos que disminuyen el colesterol. Primero, se vio que la suplementación de algunos probióticos reducían el colesterol total y también el LDL. Los efectos ahora cepa específicos en la concentración del colesterol plasmático se basan, como ya lo había dicho, en la producción de metabolitos que son específicos y en la habilidad de las bacterias de sobrevivir en ambientes con contenido ácido y biliar, porque van a tener que, en el fondo, ir circulando por el tracto intestinal. Las cepas de este Lactobacillus plantarum destacan por su eficiencia en reducir el colesterol y el efecto sobre el nivel de colesterol va a ser mucho más pronunciado si los niveles de colesterol plasmático son elevados, de manera tal de que, si por ejemplo nosotros queremos tratar a alguien con probióticos y tienen mientras más alto el colesterol, mayor va a ser su efecto. Estas cepas, en forma importante, no transmiten resistencia a antibióticos, de manera tal de que los podemos usar libremente en ese sentido. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Y el principal mecanismo de acción de este Lactobacillus plantarum es a través de la hidrólisis de las sales biliares. Se buscaron cepas en este laboratorio español con actividad enzimática de hidrolasa de sales biliares y se buscaron en el banco de cepas de este laboratorio español, ya en las que se vieron en esta vista macroscópica cómo era la hidrólisis de las sales biliares, por lo que anteriormente tú también mostraste. ¿Y qué es lo que vieron? Vieron una serie de cepas de Lactobacillus plantarum, todas tenían una acción reductora del colesterol, pero esta, la que se juntaron, en la que se juntaron tres cepas, fue la que más redujo el colesterol, de manera tal de que se eligió estas tres cepas para poner en un probiótico. Ahora, algo importante. El Lactobacillus plantarum predomina en la mucosa humana oral e intestinal y resiste el paso a través del tracto intestinal para establecerse en el intestino después de consumidos estos probióticos. Este doctor Bosch aisló cepas desde Lactobacillus plantarum de niños sanos y se dio cuenta que tenían un potencial reductor del colesterol. Se aislaron tres cepas y estas tres cepas tienen las siguientes características. Tienen una capacidad para deconjugar los ácidos biliares, como tú bien explicaste, y por lo tanto se van a excretar en las deposiciones. Segundo, tienen la capacidad, estos lactobacilos, de asimilar colesterol en sus membranas plasmáticas. Y tercero, también producen ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta podrían ser beneficiosos en cuanto a tener también un rol antiinflamatorio, de manera tal que son importantes también en ese sentido. La mezcla de estas tres cepas produjo mejores resultados que cada una por separado y las cepas demostraron ser muy seguras en vitro como in vivo. Y acá tenemos la microbiota, tenemos aquí el aparato, todo el aparato intestinal y veamos que es importante algo. Las cepas de Lactobacillus plantarum son eficientes, pero el beneficio esperado va a depender de cómo se entregan estas cepas al huésped, si a través de vehículos lácteos, por ejemplo, en yogur o en cápsulas. Entonces se tienen que cumplir tres pasos que son importantes. El primero es determinar las cepas óptimas que producen este efecto hipocolesterolémico. La segunda
favorecer el ingreso de bacterias que son saludables, que no alteren el ecosistema balanceado de la microbiota del huésped, que en este momento es un individuo sano. Y tercero, tienen que cumplir con una microencapsulación y una cubierta bacteriana adecuada, de manera tal de que la cápsula aloje a estas cepas bacterianas. Se puedan adicionar prebióticos, factores de crecimiento, que optimicen la entrega y la sobrevida de las cepas de la microbiota en el sitio de acción. Cumplidos entonces estos tres puntos, voy a mostrarte ahora uno de los estudios, que fue un estudio doble ciego, randomizado. Fueron pocos pacientes, pero un estudio doble ciego, randomizado, con dos brazos, ¿ya? Dos brazos, uno al que se le daba el probiótico y otro al que se le daba placebo. Estos dos grupos se siguieron en el tiempo, y se siguieron en el tiempo por 12 semanas, y hubo 4 semanas de washout. ¿Y a quiénes se reclutó? A pacientes que tenían el colesterol LDL más de 130 o bien el colesterol total más de 200. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? Y mira qué interesante, y yo lo puse aquí en rojo, en la semana 12 y en la semana 16. En la semana 12, usted ve un 24% de disminución del colesterol en la cepa probiótica y un menos 9,8% en el placebo. En la semana 16 ya se está haciendo el washout y ustedes ven que empieza a perderse esta acción de disminución del colesterol. Pero, ¿qué pasó con el colesterol? ¿Cómo se disminuyó? El colesterol total comparado con el placebo, ustedes pueden ver acá, que se compara menos 4,2% versus menos 13,6%, una diferencia importante. Acá, esto celeste está indicando que viene el washout y empiezan a volver a su nivel basal. El probiótico redujo el colesterol LDL comparado también con el placebo en forma importante, hasta menos 14,6% versus un 6% el placebo. Y aquí está comparando el nivel de LDL, el reductor de LDL, un metaanálisis en el cual todas estas cepas son reductoras de colesterol. Pero aquí yo quiero que vean esta de Fuentes, que es el que tiene las tres cepas de Lactobacillus plantarum, de estas cepas españolas, que reducen el colesterol. Y vean cómo fue el que más redujo el colesterol LDL. Finalmente, y esto es bastante nuevo, el probiótico redujo los triglicéridos. Y miren ustedes, menos 2% versus menos 16%, o sea, casi un 15% de diferencia. De manera tal de que esto es tremendamente importante, Paola, porque yo no tenía idea de esto, porque me habían presentado el lactobacillus plantarum como reductor del colesterol LDL. Pero esto que reduzca además los triglicéridos es muy importante, sobre todo para la gente joven que tiene un riesgo cardiovascular que puede ser bajo por los puntajes de riesgo, pero que uno sabe que a largo plazo van a tener más riesgo. De manera tal de que esto me pareció como sumamente importante. O sea, yo creo que es súper importante y que hace una diferencia. Entonces, yo no sé si tú tienes alguna explicación, porque estuvimos estudiando el colesterol, ¿qué podría explicar este descenso de los triglicéridos? ¿Hay algún mecanismo? Sí, hay un mecanismo, y la verdad es que yo quedé como bien metida después de que leí esto y lo fui a averiguar. Y este es un paper que sale en Cell Metabolism, o sea, son unos papers que yo digo que son como rocket science cuando uno los lee, pero mira qué interesante. Esta es la acción de la microbiota sobre los ácidos biliares. Los ácidos biliares, y acá los tenemos, los ácidos biliares los vemos en verde, en rojito y en azul. Estos son ácidos biliares primarios y secundarios. Y estos ácidos biliares lo que van a hacer es que, por ejemplo, acá en una célula hepática van a activar a un receptor nuclear que se llama FXR, y al activar este receptor nuclear pueden inhibir la transcripción de NF-kappa-beta, de citoquinas proinflamatorias, vía este receptor. ¿Cuáles son esos ácidos biliares? Son los ácidos biliares verdes, que son agonistas. De manera tal de que tú tienes acá una acción que es una acción beneficiosa para el huésped. ¿Qué pasa ahora con otros?
Acá tenemos los mismos ácidos biliares, vamos a ver, verde, rojo, y acá tenemos unos azules. Y los azules, estos ácidos biliares, son agonistas de un receptor que se encuentra en las células colónicas, en la célula adipocito y también en las células musculares. Al activar este ácido biliar, este receptor que se llama TGR5, lo que va a hacer es activar el metabolismo de estas células, de manera tal de que hay mayor gasto energético, y a través de ese mayor gasto energético se produciría la disminución de triglicéridos. En la célula muscular, en el fondo, también habría en el fondo este mayor gasto energético, y por otra parte, este TGR5 activaría una incretina, de manera tal de que son todos beneficios de menos resistencia a la insulina, mayor gasto energético, e incluso se ha visto que al activarse este receptor hay mayor actividad de hormonas tiroideas, de manera que todo aumenta el metabolismo y produce así como un efecto la reducción también de triglicéridos. ¿Qué te parece? Increíble. Entonces, amiga, yo te pregunto lo siguiente. ¿Conoces algún otro estudio? Porque la verdad es que yo estuve averiguando y yo te puse este monito. Tú eres esta porque estás más rubia, yo soy esta porque soy más morena, de manera tal de que ve tú si conseguiste algún otro estudio. Sí, Moni, la verdad es que hay un estudio que es distinto al que tú mostraste. Yo lo encontré interesante, aunque no es randomizado. ¿Por qué es interesante? Porque es un estudio quizá que se parece a nuestra población de pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Este es un estudio observacional prospectivo de 346 sujetos, y lo interesante acá, como muestro, es que todos recibieron el probiótico. Aquí no hay grupo control. Pero a su vez tenemos un grupo de edad promedio de 55 años y 60% o 63% de mujeres, lo cual habla distinto. La mayoría de las veces los estudios incorporan muy pocas mujeres. El LDL basal de esta población fue de 156, y como tú dijiste recién, los triglicéridos, esta población destaca por tener niveles de triglicéridos elevados, de 339. ¿Qué otra cosa interesante en este estudio? Es que estaban usando estatinas, un porcentaje considerable de la muestra, 46%. A su vez, un 5% estaba usando fenofibrato. De las estatinas, la más usada era, por supuesto, la atorvastatina. Un 57% de los sujetos estaban usando terapia antihipertensiva y un 32% terapia para su diabetes, de la cual la predominante era la metformina, y un 20% también antiplaquetarios, aspirina, pero también estaban usando clopidogrel. En este estudio de un seguimiento de 12 semanas, hubo un beneficio, al igual como tú mostraste, en colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos. Si reunimos el total de los grupos, tanto los que usaron probióticos solamente y los que ya estaban con estatina más el probiótico, la reducción fue significativa del colesterol total de un 20%, del LDL similar a la que tú mencionaste de un 24% del estudio de fuentes, y triglicéridos un 17. Ahora, lo que yo destaco, y ustedes verán en esta gráfica, es que se observa un efecto significativo del uso de este probiótico con lactobacillus, tanto en el grupo que no estaba recibiendo estatina como en el grupo que estaba recibiendo estatina. Por lo tanto, esta sería una terapia coadyuvante. Y lo otro interesante en la práctica cotidiana es que no se observaron interacciones con aquellos que estaban usando una terapia con metformina, antihipertensivos o aspirina. Otro hecho interesante, que tal vez vamos a comentarlo al término, es que se observó que a mayor nivel de colesterol LDL basal del sujeto o triglicérido basal, esto repartido en cuartiles, el efecto de los probióticos era más importante. O sea, la reducción, si yo estaba en el cuartil más alto, había un 33% de reducción de LDL y un 33% de triglicéridos. O sea, era algo importante, probablemente en los que tenían valores de 330 fue significativo.
El análisis multivariado trató de evaluar si con el uso de estas terapias adyuvantes había mayor efecto adverso que relataran incluso discontinuación. Y en general la combinación fue segura. Solo comentarte algún dato que no tengo más información, se menciona que un porcentaje que estaba usando clopidogrel, más que interacción con la terapia, tuvo aumento de las heces de aspecto oleosas, como un poco lo que uno tiene o referían los pacientes cuando usaban el Orlistat. En tal manera que es interesante, puede uno decir o rechazar usarlo en esta población o informarle al paciente de esto que puede ocurrir. Y por lo mismo, yo quisiera irme a algo real y tomar un poquitito la situación de qué haría yo con un paciente. Y si ustedes, si tú te acuerdas, hace poco tuvimos una webinar también de la Sociedad Chilena de Cardiología con mujeres, Mónica. Y por lo mismo, un colega había visto esta webinar y su secretaria del hospital me la refirió. Le dijo, oye, Tatiana, anda a verla a la doctora porque tú tienes el colesterol que no me parece tan bueno. La Tatiana es una secretaria que trabaja en mi hospital, 41 años, y dejó de fumar hace varios años. Es bastante saludable, si uno piensa, porque la Tatiana no tiene ni hipertensión, ni diabetes, ni enfermedad coronaria familiar, ni propia, pero le pasó la cuenta la pandemia y ha incrementado su peso. Tenía un índice de masa corporal de 24.5 antes de la pandemia y ahora está en 27 y no ha podido ir al gimnasio, ha estado más sedentario. Ese es el perfil lipídico. Ustedes ven el que se hizo hace unas semanas. Colesterol total de 225, HDL de 54, LDL 127 y triglicéridos 220. El que quiere calcular el colesterol HDL está ahí. Ahora, si uno analiza ese valor, ella está asintomática y está con un examen físico normal, ¿ya? Ahora, es importante decirte que este valor de colesterol LDL es un colesterol que uno diría que no está malo, ¿cierto? No, para está nada, mal. No está tan malo. Pero yo tuve un pensamiento personal, como tú muy bien dijiste en esa webinar, ¿cierto? Y que era el hecho de que si ella a los 41 años, antes que le venga la menopausia, tiene ese perfil lipídico, no está tan bien. Tiene que tratar de ahorrar ahora para estar mejor después. Por lo tanto, le dije que era bueno que cambiara la dieta e hiciera una actividad física. Pero también me pregunté, para poderle explicar a ella, doctora, ¿qué riesgo cardiovascular tengo? ¿Cuál tendrá? Analizando la guía chilena, ella tiene un riesgo bajo, Mónica. ¿Estás de acuerdo conmigo, cierto? Pero si yo también analizo otra ecuación de riesgo, la ecuación de riesgo americana, me encuentro que también es bajo. Es bajo un 1%. O sea, no queda la menor duda que la Tatiana tiene un riesgo bajo, pero también en la ecuación de riesgo norteamericana me sale el lifetime risk de 39%. Y esto es un poco menos de lo que uno diría de riesgo, 50%, pero hay que informarle. Podríamos decir que aparte de los estilos de vida, me podría quedar ahí. Pero quiero comentarles un trabajo muy bonito, ¿ya? Porque yo con esta, a la Tatiana, no le voy a indicar una terapia con estatinas, ¿ya? Y menos también recordándole a la audiencia, independiente de que tiene bajo riesgo, de que tiene 41 años. Y las estatinas no son recomendadas en mujeres fértiles. ¿Pero tiene sentido indicar una terapia hipolipemiante como un probiótico? Pues bien. Tenemos un estudio que para mí fue provocador. Y lo pensé y dije, lo voy a poner acá y lo voy a conversar en esta audiencia. Un estudio del doctor Valentín Fuster, recientemente publicado en el JACC, con su cohorte, pero su cohorte no norteamericana, su cohorte de España, de Madrid, el estudio PESA. Esto es una cohorte de gente común y corriente que trabaja incluso en una empresa de un banco. Y se le ha hecho un chequeo. Son muchas personas con control de datos de factores de riesgo, marcadores inflamatorios, toda la serología que te puedas imaginar plasmática, además de imágenes, calcio coronario y evaluación de aterosclerosis subclínica con ultrasonido, un ultrasonido incluso con volumen, ¿ya?
Él ha publicado múltiples estudios, pero este estudio, ¿qué tiene de particular? La edad promedio de esta población de 3.500 pacientes son 45 años y el LDL es 133, o sea, parecida a la paciente que te estoy presentando. Y aunque el colesterol LDL es aparentemente normal, querían ver si es que había aterosclerosis subclínica y si los triglicéridos que tú también explicaste con estos receptores podía haber un efecto. Pues bien, resulta ser que dividida la cohorte menos de 100 y más de 150, vemos cómo el grupo que tenía más de 150 con edad joven y aparentemente LDL normal de bajo riesgo tenía más presencia de placas ateromatosas y de aterosclerosis subclínica. Si vamos a ver las barras por debajo del cero que corresponden a las barras de color morado, estamos viendo a la gente libre de aterosclerosis. Los con 150 tenían menos libertad o tenían más presencia de placa. Y los territorios muy lindamente ahí coloreados tenían más presencia de naranja, de colores de dos territorios y de tres territorios, y en la sumatoria de mayor carga de presencia de factores. Por lo tanto, yo me quedé pensando después de este estudio, que fue publicado hace un mes, y dije, ¿por qué no le voy a dar una alternativa que en este momento existe en el mercado con estas tres cepas en una cápsula al día y ver cómo la tolera la Tatiana? Se ve segura y se ve que podría tener un efecto. No sé qué opinas tú, Mónica, pero ella lo tomó muy bien. Y además que a las pacientes les fascinan las cosas naturales. Mira, Paola, esto me recordó un estudio, que aquí te lo pongo, que salió en 2018. Y este estudio es hecho en pacientes que tienen un bajo riesgo cardiovascular a 10 años. Generalmente nosotros en la consulta vemos montones de estos pacientes que tienen un LDL que es un poquitito más elevado de 100, ¿ya? Y vemos que tienen un puntaje que es muy bajo a 10 años, pero en esta cohorte del Centro Cooper de Estados Unidos lo siguieron, y lo siguieron por 27 años. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que demostró este estudio? Demostró que siguiéndolo a 27 años, los que tenían un colesterol, como sale aquí en el gráfico, en línea roja, que tenían entre 100 y 129, que es muy normal y que es lo que tiene la población en Chile, de 130 más o menos de LDL promedio, se asoció a un mayor de 30% de aumento en el riesgo relativo de eventos cardiovasculares. Y tú ves acá, en el mismo gráfico, que incluso menos de 100 tampoco es gratis, tampoco es gratis. De manera tal de que, ¿cuál es el mensaje acá? El mensaje es que hay que tener un LDL óptimo, que es menos de 100, durante toda la vida. Y eso es lo que nos va a permitir prevenir la enfermedad coronaria aterosclerótica. De manera tal de que yo estoy súper de acuerdo, existe en Chile, está en el mercado, y está en el mercado este probiótico que tiene tres cepas de este lactobacilo que baja el colesterol. Y yo también te traigo un caso clínico. Este caso clínico es muy distinto al tuyo, ¿ya? Y este paciente, que es un paciente mío, Alejandro, tiene 56 años, la edad parecía a la nuestra, cajero de banco, tiene antecedentes de una angioplastía de la arteria circunfleja en 2018, es exfumador, el tabaco lo suspendió obviamente cuando se infartó, es hipertenso, no tiene diabetes, no tiene antecedente familiar de enfermedad coronaria y tiene un índice corporal normal. Ahora, hace ejercicio porque después de su infarto se puso como loco a hacer y cambiar su vida. Y cambió y giró a un estilo de vida saludable. Hace 4 veces por semana y corre 1 hora cada vez. Está en tratamiento con dosis máximas de rosuvastatina, de ezetimibe, está con aspirina, está con losartana e hidroclorotiazida y está con carvedilol. La dieta es saludable, como dije, y su perfil lipídico está acá. 172 de colesterol total, un HDL de 55, un LDL de 81, que está bastante bien, y triglicéridos levemente aumentados de 180. Entonces uno dice, bueno, ¿puedo hacer más por él? ¿Puedo hacer
puede que a lo mejor podamos disminuir un poquito más este colesterol o nos quedamos tranquilos. Y esto es el concepto de mensaje de inercia terapéutica. Nosotros hoy día sabemos, porque nos dedicamos a esto, que Alejandro es un paciente en la Sociedad Europea de Cardiología de muy alto riesgo cardiovascular. Y como es de muy alto riesgo cardiovascular, tiene que llegar a un colesterol LDL de 55 según las nuevas guías de colesterol europeas. A menos de 70 si siguiéramos las guías americanas. Entonces, tenemos a Alejandro, su riesgo cardiovascular muy alto, el objetivo de 55 en Europa, 70 en Estados Unidos y en Chile. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacerlo mejor o no? Y aquí es donde yo quiero dar el mensaje de romper la inercia terapéutica. Este paciente, Alejandro, no está en objetivos de control. No está. Y sabemos que aunque sea 10 miligramos por decilitro de disminución del LDL, se va a traducir en una disminución también de riesgo relativo de eventos cardiovasculares a futuro. Entonces, por ello decidí intensificar su estilo de vida y agregarle un probiótico, el que existe en este momento en el mercado, con 3 cepas de lactobacilo. Y me dije, podríamos obtener un 15, hasta un 20% adicional de reducción del LDL y mantenerlo por el tiempo que sea necesario para llegar, si es que se lo toma, a un colesterol LDL de alrededor de 70. De manera tal de que con el probiótico, adicionándoselo a este paciente, yo logré la meta, por lo menos la meta americana. Ahora, si baja más de 15% y baja un 20%, a lo mejor va a llegar a menos. Ahora, ¿tenía otra alternativa este paciente? Bueno, ustedes me van a decir, doctora, y tú mismo los mostraste, existen los antagonistas, ¿cierto?, de los PCSK9, estos anticuerpos monoclonales. Desgraciadamente, para el 99%, podríamos decir el 98% de nuestra población, estos medicamentos todavía no son alcanzables. Por lo tanto, yo creo, y este de nuevo es un mensaje, que tenemos que usar lo que está a nuestra mano. Podemos usar también nutracéuticos, es decir, comidas funcionales, también. También podemos usar comidas funcionales. Pero en este paciente yo decidí agregarle un probiótico. De manera tal, Pau, que para ir terminando, acá estamos las dos, que somos tan amigas, de repente peleamos, ¿cierto? Pero como dice acá, le dicen a la Mafalda, dice, te prefiero a ti en el fondo, aguantarte a vos que aguantar a otra. De manera tal de que veamos cuáles son nuestras conclusiones. La microbiota intestinal se relaciona fisiopatológicamente a procesos que afectan la salud cardiovascular. Los nutrientes de la dieta ejercen influencia en la microbiota intestinal, importa lo que come, y también van a influir en el metabolismo del huésped, y son piezas claves en su interacción. La manipulación ahora de la composición y el metabolismo de la microbiota podrían servir en un futuro como objetivos terapéuticos para la prevención de la enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, manipulando esta trimetilamina, que es súper proinflamatoria, por ejemplo. O, como lo hemos visto con el colesterol, una forma de aproximarse a esta microbiota es la intervención dietética o el uso de probióticos, como estamos hoy día enseñando acá, u otros inhibidores de la flora microbiana que actúen en vías específicas. Este es un tremendo tema hoy día. Los probióticos con cepas seleccionadas, en este caso de Lactobacillus plantarum, por su alta capacidad de hidrolasa de ácidos biliares y de captación de colesterol, reducen el colesterol en forma bastante efectiva, 15 a 20%. Es una reducción moderada de colesterol total, pero muy, muy bienvenida para aquellos pacientes que no tienen un riesgo cardiovascular alto, sino que tienen bajo o intermedio. Baja el LDL y también baja los triglicéridos y ha sido validada en estudios. Tiene un mayor efecto cuando el LDL o los triglicéridos están en mayores concentraciones y lo importante para nuestros pacientes cardiológicos es que se puede combinar con estatinas, con antihipertensivos, con antidiabéticos. Se recomienda hoy día aún no combinar con clopidogrel, pero estamos recién partiendo en todo lo que es este mundo de la microbiota intestinal. Les agradecemos
habernos acompañado. Y ahora vamos a abrir la ronda de preguntas. Ojalá que haya, porque realmente nosotros aprendimos harto con este webinar y ojalá que los hayamos entusiasmado como para hablar un poquito cosas nuevas que nunca está de más. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver cuáles son las preguntas. A ver, voy a abrir las preguntas, Pau, acá. Si me dejan, va, en el chat o en el... No puedo abrir las preguntas, ¿qué pasa? Va. Aquí. Ya, lee tú la primera. Buenas noches. Muy buenas ponencias, considerando las bondades demostradas de los probióticos en el sistema digestivo, inmunidad, colesterol y salud en general. ¿Qué hacer con pacientes habitualmente vistos en la consulta inmunosuprimidos con linfopenia moderada por inmunosenescencia, mesenquimopatía u otras causas que se benefician del uso de estos probióticos, pero que tienen riesgo de translocación bacteriana intestinal secundaria a su uso? Complicación no tan frecuentemente, pero observada, pero grave cuando ocurre. Bueno. Evidentemente, los estudios que nosotros mencionamos eran población que no tenía patología de inmunosupresión. Tenemos que tener mucha cautela con estos tipos de pacientes y ahí tenemos que tener el apoyo de los doctores que están viendo, son médicos, y en este caso hay probióticos para distintas patologías. Como Mónica dijo, tú dijiste que había distintos puntos en los cuales la microbiota podía ser favorecer, como por ejemplo la absorción de vitaminas, ¿cierto?, y de otros productos. Por lo tanto, en este caso del colesterol, este lactobacillus tiene determinada una actividad. Aparentemente no intervendría en lo otro, pero no te puedo decir porque no hay estudios hechos realmente con población inmunosuprimida. No sé si tú tienes que aportar algo. No, hoy día me hicieron esa pregunta en el hospital porque tenemos un paciente que tiene un mieloma múltiple y está recibiendo quimioterapia y me preguntaban, porque estaba con un poquito el tránsito intestinal un poco acelerado, si le podíamos dar los probióticos que se usan habitualmente para mejorar el tránsito. Ya. Y yo dije que se puede dar en el sentido de que no van a producir en el fondo un daño. Sin embargo, no hay estudios randomizados al respecto en pacientes que estén en tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, con la leucemia o con los mielomas múltiples. De manera tal de que uno diría, sí, a lo mejor lo podemos usar, pero en un neutropénico febril, te fijas, o que tenga un recuento de linfocitos muy, muy bajo, yo no conozco estudios de manera tal de que yo no lo indicaría. Mira, esta pregunta yo ya leí. ¿Ya? Esta es de un espectador anónimo y el caso de una persona muy joven, 21 años, que tiene un perfil lipídico extremadamente alto. Les voy a decir que el colesterol total de 327, LDL 210 y triglicéridos normales. Es delgado, no fuma, hace actividad física y su familia, la familia de este joven, tanto abuela, mamá, hermanas, tienen perfiles así y antecedentes de infarto, o sea, es categórico que él y su familia tiene un hipercolesterolemia familiar, pero en valores probablemente heterocigotos, y deben estar tratados con lo que está recomendado ya precozmente para esta enfermedad. Y las guías siempre dicen que personas que tienen colesteroles como este, sobre 190, y estos antecedentes familiares, son ya de muy alto riesgo, igual como mostró la doctora, al grupo de Alejandro con infarto, con estatina de altas dosis. Y si no anda con eso, hay que agregar ezetimiba, doctor, como usted puso. Ahora, evidentemente, si usted lo tiene y le ha ofertado eso, usted tendría que ver la posibilidad, si tiene el acceso al paciente y no responde, a darle el anticuerpo que tú mencionaste, y en vías de tener el acceso, no habría ningún problema de ayudarlo con todas las alternativas que usted tenga, porque hay que reducirle el colesterol a ese joven precozmente. Ahora, mira, Paola, el mensaje es el siguiente. Si usted tiene un paciente que tiene un LDL de 210, tiene más de 190, que es lo que pone en la guía. Con 210, usted tiene que darle a este paciente una combinación que reduzca el colesterol más de un 65-80%. De manera tal de que esta persona tiene que empezar con una estatina en altas dosis
al mismo tiempo probablemente darle cetimide, saltarse la etapa en que yo pruebo cómo anduvo y darle también a lo mejor un probiótico de manera tal de tener, de tirar todo a la parrilla, todo a la parrilla de inmediato. Había una pregunta, Paola, que decía si se podían usar omega 3 y se podían usar fitoesteroles. Cuando usted, primero, existe un estudio que está demostrado que se pueden usar fitoesteroles en conjunto con el probiótico, en conjunto con el probiótico, y ambos tienen una acción que es sinérgica, ¿ya? No es sumatoria total, no es sumatoria total, pero se pueden usar juntos y van a disminuir más el colesterol. ¿Se puede usar con omega 3? También se puede usar con omega 3 como para disminuir más los triglicéridos. Y una pregunta que vi que envió la nutricionista que trabaja conmigo, que es la Llovita Valentino, o la Llovita, ¿por qué no se podía usar con clopidogrel? No está claro. Las deposiciones de los pacientes que están usando estos probióticos son más oleosas cuando se están usando concomitantemente con clopidogrel. Uno asume que si están oleosas es porque está habiendo más excreción de lípidos. El problema es que sí, le va a estar bajando el colesterol, pero no sabemos si la absorción en el fondo va a interferir con el clopidogrel. Yo asumo que probablemente no, por lo que uno ha leído en el fondo, que es el mecanismo de estos probióticos. Pero como no hay todavía una certificación, es preferible abstenerse. Aquí hay una pregunta muy interesante que dice si además se pueden, como mostré en el estudio con estatina, si se podían combinar con ezetimiba, inhibidores PCQ9 o aspirina. Con relación a aspirina no se decía nada y con ezetimiba se podría, porque no hay un estudio especial. Bueno, Alejandro estaba tomando estatina, claro, y ezetimiba. Pero además con lo que mostramos cuando nos dimos la cháchara, ¿cierto?, de la absorción, el colesterol se absorbe en el Newman Peak y ahí actúa. Y la doctora Acevedo muy lindamente mostró estas tres cepas del lactobacillus, que es otro el mecanismo, esto con las hidrolasas, que actúan sobre la deconjugación. Por lo tanto, tendría un efecto que podría ser coadyuvante, no se contraponen. Y con el inhibidor tampoco, porque el inhibidor está actuando a nivel de los receptores LDL del hepatocito. Por lo tanto, ciencia ficción, porque no tengo un trabajo para mostrarles, pero intelectualmente no tendrían por qué no ser coadyuvantes, ¿ya? Aquí hay una pregunta bien práctica de Mario García, Mónica. ¿Cómo se llama el medicamento? Se llama Levia, L de loro, E de enano, B corta de vaso, I de iguana y A de auto, Levia, y es una cápsula al día. Ahora mira, aquí nos mandan saludos a amigas nuestras de Argentina, la Mónica Ramírez y la Marcela Almagro. Hola, ya. Y dice, ¿creen que estos probióticos se deberán en el futuro incorporar a la Polipil? Bueno, yo creo que sí, yo creo que se podrían incorporar, pero sin embargo, acuérdate que yo dije que se tienen que microencapsular y hay que, en el fondo, guardar muy bien en la cepa, o sea, que la cepa se mantenga activa, de manera tal de que yo no creo, por la microencapsulación, de que se pudiera incorporar a una polipil. Ahora, vuelvo a repetir, se puede usar este probiótico con estatinas en altas dosis, con ezetimibe, con omega 3 y con fitoesteroles. Lo repetí de nuevo para que quede súper claro. Anda tú con la otra pregunta. Sí, aquí hay otra pregunta, una felicitación de una nutricionista de mi hospital, y ella agrega algo que ellas son muy expertas, dice, el intestino está catalogado como un nuevo cerebro, y es como tú dijiste, ¿cierto?, esta gran respuesta de endocrina, y eso es lo que tenemos que nosotros cambiar en este momento. Esto no está inerte, esto está activo, y son muchas las líneas, las vías en las cuales podemos actuar. Bueno, como decía, el nuevo cerebro, y qué es importante, esto es una cápsula al día. La cápsula trae las tres cepas estas del lactobacillus plantarum. Ahora, qué es interesante acerca de todo este probiótico, en que lo vamos a empezar a ver cada vez más, y se está trabajando arduamente en analizar, como yo dije, desde el punto de vista digital,
toda la genética de toda la microbiota de distintas cepas, de manera tal de que ellos pueden analizar hoy día qué metabolito se está produciendo, y a través de este conocimiento van a poderse hacer, a través de lo que se llama metabolomics, van a poderse hacer target específico de bloquear algunas vías que tienen un impacto tremendo en el sistema cardiovascular, como por ejemplo en la inflamación, como por ejemplo en la agregación plaquetaria, como por ejemplo en que algunos probióticos disminuyen, mejoran, por decirlo algo, la barrera intestinal, de manera tal de que los medicamentos puedan ser mejor absorbidos en pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que haya una película de gel que ayude a absorber mejor los medicamentos, etcétera, etcétera. La verdad es que es un mundo, y yo me acordé, Paola, de esto porque había un doctor que yo conocí que se dedicaba a esto en la microbiota, y es un mundo, por ejemplo, con la cosa de los edulcorantes, ¿ya? En que todo este, la sucralosa, la stevia, todos estos van a influir en alterar la microbiota y a lo mejor disminuir en el fondo la sensibilidad a la insulina, como se ha visto. Hay otros que dicen que podría también aumentar la obesidad, algunas vías, cuando se alteran, de manera tal de que es importante empezar a estudiarlo. El producto se llama Levia, Levia con B corta. A ver, sigue leyendo. Aquí había una pregunta, la Mónica de Argentina nos mandaba a preguntar si había efectos indeseables. No se habla, Mónica, especialmente de dolores abdominales, no, ¿ya? Y en general una gran diferencia significativa entre otro grupo, el grupo, en el caso tuyo, el grupo control o el otro. Pueden haber siempre, por supuesto, algunas dispepsias, pero no se habla específicamente de dolor abdominal. En relación si los alimentos o su temperatura alteran el efecto del probiótico, no está estipulado y no lo sabemos, ¿ya? En relación a eso. Aquí, para todos los receptores biliares, no sé. No sé lo que pregunta el doctor Tavilo de Antofagasta. Bueno, yo mostré algunos de los receptores en el fondo y que eran los ácidos biliares, que activan los receptores a nivel de hepatocito, el receptor nuclear FXR, después a nivel de, por ejemplo, las células colónicas, las células musculares, pueden en el fondo activarse los TGR5, que son en el fondo unos receptores asociados a la proteína G en esta célula. Ahora, estas aumentan el metabolismo energético de manera tal de que hay más gasto de energía, y por eso que decíamos que pueden influir incluso en el fondo algunos en obesidad. Aquí dice, yo quiero destacar el caso de que hablamos de el paciente con dislipidemia familiar, era una paciente. ¿Y por qué no se pueden usar las estatinas en menores de 40? O sea, las estatinas se pueden usar, pero las estatinas son potencialmente teratogénicas, de tal manera que una mujer en edad fértil y que tiene, por supuesto, no ha tenido alguna histerectomía, puede ser madre, tiene que ser informada en el caso de la desgracia de que esta mujer se haya infartado a los 40 años y tenga que usar estatina, tiene que saber esto y tomar las precauciones. Y lo mismo pasa en el caso suyo, doctor, que se llama espectador anónimo, bueno, tengo el nombre. Si su paciente precozmente tiene dislipidemia familiar, tiene que usar estatina, no cabe la menor duda, pero tiene que estar al tanto de que tiene que tener usar una protección, ¿cierto? Porque no puede estar usando estatina en el momento en que se embaraza. Mira, aquí hay otra pregunta, a Jaime González la hace, y dice, mi pregunta es, mejor horario y relación con las comidas. Usted se lo puede tomar a la hora que quiera. Por la microencapsulación que trae este probiótico, el Levia, no, usted se lo puede tomar a cualquier horario y se lo puede tomar con comida o sin comida, porque la gracia que tiene es que va a llegar hasta el intestino, sin ser en el fondo atacado o empobrecido su acción por tanto el pH gástrico, como tampoco en la primera parte del intestino delgado. De manera tal de que usted lo puede tomar y la microencapsulación recién en el fondo va a actuar a nivel colónico, ¿ya?
A ver, otro más. Aquí hay una nutricionista, Constanza Díaz, que pregunta qué es nutricionista renal de pacientes en diálisis y lo usan, dice que usan mucho omega 3 para mejorar los triglicéridos y colesterol total. Al ser más específico, estos podrían ser mejores. A ver, ¿qué es importante? Que pueden ser sumatorios, ¿ya? El omega 3 tiene un efecto en el fondo, como son omega 3, como son en el fondo estos ácidos grasos. Segundo, pueden usar también más fibra dietética, también va a influir, ¿cierto?, en el colesterol, y puede usar además este probiótico, es decir, no son competitivos, son complementarios, de manera tal de que es muy útil en aquellos pacientes en que a lo mejor tomando una estatina o que tengan un leve aumento en los triglicéridos pueden ser útiles. Yo quería destacar algo, Mónica, tal vez Constanza, que es la nutricionista, lo sabe, pero muchos doctores no. ¿Cuánto es la dosis de omega que uno tiene que darle a un paciente para tratar de bajar y reducir los triglicéridos? Bueno, los omegas se tienen que usar en 3 gramos al día o 4 gramos al día. Desgraciadamente en Chile, Paola, no existe el omega que existe en Estados Unidos, que es de 4 gramos, que es el Vascepa, y no creo que nadie lo vaya a traer a ningún laboratorio todavía. Pero son 3 gramos, o sea, en el fondo, esa es la dosis para disminuir realmente los triglicéridos. ¿Ya? Otra pregunta, si sí. ¿Se puede administrar a toda edad? Vicky, los rangos que pusimos fueron promedios, pero sí, no hay ningún problema, por supuesto, a menos que tu paciente añoso tenga una fragilidad, una condición especial intestinal, se puede usar a toda Recuerda, edad, incluso también en gente joven, incluso en mujeres embarazadas, nos dijeron. Mira, Vicky, no sé si te fijaste que yo dije que el doctor Bosch en España lo aisló esta microbiota, estos lactobacilos de niños sanos, de manera tal de que se puede también usar, ¿ya? Porque los aisló de los mismos niños sanos, porque esto está en la microbiota habitual del intestino. A ver, aquí hay otro interesante, estudiar el impacto de estos probióticos en la función pancreática exocrina, al modificar indirectamente el circuito enterohepático y pancreático de lípidos y sales biliares. De todas maneras, lo encuentro un comentario sumamente inteligente y sumamente provocador, de manera tal de que están todos invitados a investigar, porque nosotros después de leer esto vimos que habían varias preguntas que habría que seguir haciéndose, de manera tal de que los que quieran investigar en este tema, es tremenda la cantidad de microbiota que existe, de manera tal de que yo creo que está abierto para todos el tratar de ver enfermedades específicas, no solamente cardiovascular, sino que otras, la obesidad, la diabetes, enfermedades inflamatorias. Eso es lo que te quería decir, yo creo que hay un tema muy importante en lo que es inflamación, ¿ya? Y nosotros realmente debemos reconocer, o yo debo reconocer, que el tema de microbiota y enfermedad cardiovascular se estaba comentando en congresos americanos. Y nosotros, o sea, yo no me había dado tiempo para escucharlo. Aquí una pregunta, si existe contraindicación en el embarazo. No, doctor, una experta que nos escuchamos su conferencia, esta data es de España, pero ella es mexicana, es una gastroenteróloga, y lo ha usado en mujeres embarazadas. Exacto. Bueno, parece que no hay más preguntas. Agradecemos todas las felicitaciones que no nos sé si llegaron. Hay preguntas por el chat. Vamos a ver el chat. Dice, estas cepas tienen un papel preventivo en personas con colesterol normal sin mayores factores de riesgo cardiovascular o no se justifica. Si el colesterol está menos de 100, no se justificaría. No se justifica. Colesterol ahora, LDL. Menos de 100 no se justifica. Ahora, lo que hay que tener en cuenta en las mujeres fundamentalmente es que en el peri-50, como nos encontramos algunas, el colesterol en la menopausia aumenta. Así que ojo con aquellas mujeres que tenían menos de 100 antes de la menopausia, porque después de la menopausia sube bastante el colesterol, de manera tal de que podría ser un coadyuvante en esta etapa de la vida. ¿La alimentación con fermentados sería beneficiosa, parecida al uso de probióticos? La respuesta es sí. Y no sé si había pero eso hay que ser específico. ¿Te fijaste todo el tiempo, todo el trabajo que tomó detectar la
cepas específicas, sí, para colesterol, no sabemos si sería específicamente útil para el colesterol y tendría el mismo impacto. Aparentemente hay un mundo de probióticos, entonces uno dirige su target dependiendo de la patología a la cual uno quiere ir. Otra nutricionista pregunta, ¿por cuánto tiempo se recomienda el tratamiento con el probiótico indicado? 3 meses y debemos volver a evaluar. A ver, en general en el fondo se ha usado por 3 meses y se puede hacer un washout. Pero lo que dije yo, que es importante tener un colesterol normal toda la vida, de manera tal de que, al igual que las estatinas y al igual que la dieta, debiera seguirse siempre. Usted puede de repente hacer un break y dejarlo de tomar, sí, pero hay que recordarse que en general el steady state, es decir, el estado estable del colesterol, se demora alrededor de 2 a 3 meses. De manera tal de que nosotros estamos tratando de tener menos placas ateroscleróticas, nos sirve estar on, off, porque tú estás cambiando el nivel de colesterol y eso va a influir a la larga en las placas ateroscleróticas. De manera tal de que idealmente se debiera tomar toda la vida si está sirviendo para eso, en conjunto obviamente con la dieta, pero también usted lo puede dar por 6 meses, ver si tuvo efecto o no tuvo efecto, y de ahí dejarlo descansar y después reiniciarlo de nuevo. Pero como digo, por el mayor tiempo posible. ¿Y controlar? ¿Te parece prudente los 3 meses, igual como los estudios? Sí, absolutamente. El laboratorio, de hecho, que está comercializando, el laboratorio Axon, que comercializa este probiótico, hizo un estudio en que le dio a algunos doctores médicos generales este medicamento, este probiótico, y lo probaron en algunos pacientes. ¿En Chile? En Chile, y disminuía alrededor del 20% el colesterol LDL, de manera tal de que usted lo puede hacer y los pacientes quedan mucho más, más motivados para seguir tomándose también el probiótico. Cristian Tavilo nos dice receptores biliares. No sé a qué se está refiriendo con los receptores biliares, ¿ya? De ácidos biliares. No sé si se está refiriendo a eso, y eso es lo que me referí yo, que había receptores en el fondo de ácidos biliares en el hepatocito, en los enterocitos, en las células colónicas. No, y eso está bien. Creo que lo hemos visto. Así que yo creo que estamos listos. Yo creo que estamos listos y creo que ha sido súper interesante este webinar para nosotros y yo creo que para la audiencia, porque es un tema innovador. Nos está abriendo una puerta para descubrir alternativas de calidad de vida y mejorar, por supuesto, con esto, darle otra oferta a nuestros pacientes. Y como muy bien dijo Mónica, hay un término que se llama inercia, inercia terapéutica por parte de los médicos, también de las nutricionistas, y esta es una apertura de mente. Hoy día tuvimos la suerte de hablar de los probióticos en el tratamiento de la dislipidemia. Debe haber un lugar también para probióticos en otras áreas, y los invitamos a todos a leer al respecto. Y también nosotros invitamos al laboratorio a que nos siga apoyando con estas alternativas. Gracias por haber confiado en la Sociedad Chilena de Cardiología, que tenemos nosotros estas webinars todos los días interesantes para la comunidad médica. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao a todos, 1,000,000.